Ongi etorri berriz ere txerrindulariak.comera. Gaurkoan elkarrizketa berri batekin gatorkizugu eta gaur gure alderdi politikoena aterako dugu. Askok jakingo duzue, pasaren astetik Euskal Federazioan, Euskal Txerrindularitza Federazioan lehendakari berria dugula eta, bueno, presidentzia guztia aldatu dela. Jose Luis Arrietak presidentzia utzi du eta Raúl Mena aukeratua izan da presidente izateko. Eta guk ez genuen aukera hori pasatzen utzi nahi eta Raúl Mena dugu gaur. Gure elkarrizketatua izango da eta berarekin jakingo dugu zein den bere proiektua eta zer egiteko asmoa duen. Ongi etorri Raúl, eskerrik asko gu hartzeagatik eta lehenengo aldera esan dugu ja da. Zer espero duzu zure lehendakaritzan eta zer egin nahi duzu batez ere? Bueno, siempre que afrontas un proyecto de este tipo, con ilusión sobre todo, ¿no? Tengo que reconocer que bueno, aunque conozco ya la federación desde hace muchísimos años, una vez que haces estos cargos no tiene que ver nada con todo lo que he hecho anteriormente, ni como corredor, ni como auxiliar, ni como seleccionador, ni como director técnico, aunque en el cargo de director técnico tocamos todos los temas, pero la presidencia engloba cosas mucho más allá de lo que es la parte deportiva, ¿no? La parte laboral, la parte de recursos, y luego por otro lado va la parte deportiva o técnica, que es en la que me ha tocado a mí o más años estado o que he dedicado más tiempo. Entonces, bueno, sobre todo con ilusión, pero sobre todo con muchas ganas, pero también de aprender, porque son cosas muy nuevas, el tema de juntas directivas, el tema de estatutos, el tema de reglamentación, Unión de Federaciones Vascas, relaciones con Gobierno Vasco a nivel institucional, relación con equipos, con organizadores, torneos, y te preocupas pues de otras cosas, mucho más, que estás pidiendo información que cuando eres técnico no las ves. O sea, tú pides las necesidades que tienes, caso para la pista, que es en lo que he estado, o más he trabajado, y te preocupas de tener los mejores medios o materiales, ropa y esto, y bueno, pues no sabes ni muchas cosas cómo funcionan o cómo llegan ahí. Y la verdad es que todo tiene su intríngulis. Federazioa oso zabala da, modalitate asko daude, ba, asko ez ditugunak ezagutzen, edo oso gutxituak dialako, edo bueno, ikusi zeinak izan daitezkelako, presidente batek deanaren kargu hartzen duenez, danen gainean egon da behar da pixkanaka. Imaginatzen zuretzate bai, gauza asko berriak izango direla, ez? Por supuesto. Ya te digo, la puntualidad que tuve cuando fui director técnico, que me tocó tratar con todas las áreas, pero fue muy pequeña. Ahora, pues ya el domingo mismo debuté ya en calidad de presidente en el Campeonato Euskadi de Mountain Bike en la Rentería. Es que no sabía ni dónde era el circuito, o sea, no había acudido nunca. O sea, solamente una vez de director técnico fui a una carrera que quiero recordar en Baquio de Mountain Bike. Claro, llevas toda la vida en esto el ciclismo y esto es mucho más grande de lo que todos creemos y es otro tipo de gente que no conoces y que está vinculada a la Federación Vasca igual y que tienen los mismos derechos, por supuesto, que el resto de especialidades. Aquí hay que reconocer que la ruta es lo que más potencial, más tirón, más organizador, más seguidores tiene, pero tenemos todo el resto de especialidades que tenemos que intentar, lo mismo que la ruta, intentar potenciarlas dentro de nuestras necesidades y sobre todo escuchando a todos los que están hoy, que llevan años y años trabajando en eso de Puente Euskadi o en el torneo que sea, ¿no? Esan daiteke eta horrela azaldu digute zure hautagaitza kontinuista zela, aurreko lehendakariaren eta bere ekipoaren lana eta proiektua jarraituz, baina beno, imaginatzen jende herria zaretenez, dana beste modu batera hartuko duzuela, gutxienez gauza batzuk txukundu, zein da zure proiektua? Está claro que tenemos una ventaja y una desventaja, como todo. Han sido unas elecciones particulares, lo bueno es que han sido unas elecciones rápidas, no han sufrido mucho, no te que generan demasiado desgaste, no tienes que presentar grandes proyectos porque entrabas a mitad temporada. Entonces, por mucho proyecto que traigas, tiene que ser a medio largo plazo. ¿Por qué? Porque la temporada está iniciada, los campeonatos están a la vuelta de la esquina, o uno ya, por ejemplo, el que iba a desarrollarse, el fin de semana pasado de adaptados, no había todavía yo ni entrado, y ya estaban saliendo para el campeonato, ¿no?
Eso te da un margen de maniobra para plantear los proyectos, porque una cosa es tú, los proyectos que puedas traer, y otra cosa es que hay que ser conscientes de que tienen que ser aprobados por la Asamblea y tienes que estar en consenso con las territoriales. Si serían unas elecciones de diciembre, como siempre son, arrancas ya y tienes que plantear un proyecto que hay que desarrollarle durante ese año. Esta vez tenemos, por contra, que sí que entras y que tienes campeonatos, pero hemos tomado la decisión que en su mayoría no hacer grandes cambios, porque no es que traigamos que hayamos inventado la pólvora nosotros. La cosa va funcionando, se podrán hacer mejoras, pero tampoco yo entendía que se estarían haciendo mal. De hecho, oye, mi opción, si José Luis no podía seguir por temas estatutarios, de que era en tercera legislatura, yo hablé con José Luis, yo no tenía ningún problema en que él seguiría, porque tampoco entendía que nadie le habría puesto una moción de censura, o le habrían echado cosas para atrás en asambleas anteriores. Ahora, él tenía ganas de seguir. Otra cosa es que si había una candidatura, él ya no se podría presentar. Bueno, dije, oye, pues yo no tengo ningún problema. He llegado a este punto, había gente que me estaba empujando y animando. Y bueno, pues tomé la decisión de presentarme porque ya había más candidaturas que habían dicho, en el caso de Nico Fernández, en la última asamblea, que él se iba a presentar. A partir de ahí, tenemos tiempo como para desarrollar proyectos. Y los proyectos que podemos traer es en vano anunciar si no los tenemos en consenso con las territoriales. Entonces los vamos a poner. ¿Que vamos a revisar todo? Sí. ¿Que tenemos que valorar si los podemos cambiar? Pues cambiar es intentar para mejorar. Sí que es verdad que según llego ya me dicen que hay cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, primero las tenemos que analizar y luego ponerlas también en manos, entre comillas, de expertos, que los tenemos, porque yo aquí tengo un discurso muy, muy fuerte, que tenemos corredores muy buenos, equipos muy buenos, y hablando en el caso de carretera, y muchos organizadores muy buenos. Pero lo que sí que a mí me llena es el tema de que lo que sí que creo que tenemos es técnicos muy buenos. Y creo que nos tenemos que apoyar ellos. Tenemos una cantidad de técnicos que pocos pueden presentar ese cartel. O sea, tenemos muchísima gente en el Pro Tour, yo sé, un Arteche en Ineos, Vila en Movistar, Iriberri en Jumbo, Larrazábal en Trek, Machín en UAE, Óscar Guerrero en Israel, o sea, una cantidad, Gárate en Education Fair, no me gustaría dejar a nadie fuera, Guerrica en Delco, Binger en DSM, un nivel muy importante en el que esa gente ha salido de Endacar y Euskaldun. Hay que preguntarles, están trabajando con corredores de todo el mundo, hay que decir, oye, fuera, ¿qué están haciendo? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Recabar toda la información que podamos, porque gracias a Dios disponemos de tiempo, estamos en junio, nuevo calendario, ahora lo que más nos prisa nos corre es cerrar o intentar cerrar lo antes posible, lo mejor posible, la siguiente temporada de ciclocross, que es la que primero empieza, porque el otro ya está en marcha. Entonces vamos a tener un tiempo para desarrollar y ese tiempo lo tenemos que aprovechar en intentar sacar algún tipo de conclusión con idea de poder mejorar algo. Una vez que tengamos una idea de eso, hay que plantearla a los equipos de organizadores si la podemos llevar a cabo. Y luego intentar buscar los recursos, una vez que nos enteremos bien de lo que disponemos, de si podemos conseguir o intentar conseguir, porque todos sabemos el frío que hace fuera y para conseguir dinero privado. Entonces, es un poco la línea que vamos a llevar. Imaginatzen dertan ere, orain, lehenengo hilabete hauetan, zuen erronka eta proiektu nagusiena pandemiari aurre egitea. Batez ere, ba, kirolariei eta probei eragin dien galera guztiak ba, utxinaka zaintzen hasteko, beraz, suposatzen dugun eso izango da zuen lehenengo erronka handia, ez? Está claro, hay que estar con el deportista, intentar darle la mayor competición que podamos, porque han desarrollado muchísimo tiempo entrenando, la pandemia va evolucionando, nosotros tenemos que evolucionar con ella, parece que nos van dando ya libertades, pero claro, a nivel de selección ha estado sujeta a cada salida, test de antígenos o PCR, con un inconveniente de sus preparativos, un gasto, como bien dices, en recursos humanos y en recursos económicos, que evidentemente nos va a dejar lastrados. Me preocupa mucho a nivel de patrocinios de equipos y me preocupa mucho a nivel de organizadores que se les puedan caer pruebas y a ver de qué manera podemos ayudar o si nos podemos reinventar o por lo menos salvar este primer año, a ver si somos capaces todos de intentar volver a la normalidad que conocimos, de la cual nos quejábamos también y queríamos más, y ahora casi nos daríamos con un canto en los dientes porque nos habrían dejado como estábamos, ¿no? Tanoma da que hubo Euskal Herria, ego Euskal Herria batez ere, referentzia da ala, txerrendularitzan, hori izaten jarraitzeko batez ere, imaginatzet, Nafarroako
federazioarekin batera ba, elkarlanean jarraituko duzuela ba, hori, gure egutegia, gure karrerak eta gure taldeak erreferentzia izaten jarraitzeko, ez? Está claro, pero lo que tenemos que hacer es cómo han ido las cosas, en qué situación nos encontramos cada uno. Por ejemplo, Navarra tomó una serie de decisiones que entendían lógicas, que era sacar las carreras, por ejemplo, en Féminas de Euskal Herria, para meterlas en carácter nacional por temas de movilidad, para que le podrían venir gente de fuera. Vamos a ver ese tipo de carreras, si pueden volver al torneo, hay que sentarse con Navarra para hablar del resto de torneos y de la situación que tengamos cada uno, porque de este tipo de situación unos saldrán pues un poco menos mal y otros muy mal. Entonces vamos a ver si entre todos somos capaces, como te digo, de volver a lo que teníamos o de intentar mejorar lo que tengamos, lo que tenemos ahora mismo. Ez dakienarentzat, gogoratuko dugu, zu duela gutxi arte Espainiako bistako hautatzailea zinela, urte gu batzuetan egon zarela kargo horretan, beraz pista oso ondo ezagutzen duzu. Gustatuko litzaidake ba, istari buruz hausnarketa bat egitea, batez ere aurten pandemiagatik lehen hitz egiten genuen bezala ba, proba asko bertan bera geratu diela, eta Euskal Herrian ez ditugula ia probarik izan, bakarrik Tafallan pare bat, beraz zuk ondo ezagutzen duzula modalitatea hau, eta gainera duela gutxi Espainiako txapelketak izan direla, eta egia zan Euskadiak ez dituela emaitza oso ondak lehortu, ba, nola ikusten duzu pista. Pues evidentemente no estamos atravesando nuestro mejor momento a nivel de categorías igual inferiores. Es verdad, tienes toda la razón, que nosotros teníamos una gran ventaja gracias a Gipuzkoa, con la organización de su torneo, de muchos encuentros, que aportaba pues, muchísima competición y muchísima calidad. Todo lo que sea en recinto cerrado se ha complicado muchísimo. Ya no para nosotros, a nivel de competiciones internacionales, hemos visto que se han suspendido europeos, que se han suspendido Copas del Mundo. La pandemia en recintos cerrados ha hecho estragos. Entonces, a nosotros eso nos ha pesado a nivel del rendimiento deportivo. Pero nos pasa igual en el ciclocross. Este año habrá sido de los pocos. Es igual no vale para hacer un análisis en cuanto a número. Pero claro, será de los que yo tengo recuerdo, igual es la primera vez que un vasco no ha ido a un campeonato del mundo de ciclocross. No han ido en categorías junior, pero es que igual tampoco habríamos ido en el caso que habrían ido. No hemos tenido competiciones de ciclocross. Es que ahora igual tenemos que ir a Madrid, campeonato de escolares en infantiles, en el que no hemos tenido deporte escolar. Igual no tenemos que coger eso como referencia, igual tenemos que esperar, vamos a quedarnos con lo que cuando era normal teníamos y nuestros corredores se han rendido, nuestros organizadores han hecho un esfuerzo superhumano en sacar esas competiciones y vamos a volver o intentar volver a ese tipo de competiciones y sabemos que con esas competiciones tenemos calidad suficiente como para volver a rendir y que nuestros deportistas consigan objetivos a nivel de campeonatos nacionales y que tengan su representación en campeonatos de Europa o mundiales. Federazioa ezagutzen duzuenarentzat azalduko dugu, federazioaren gobernua hiru alorretan banatzen dela, batetik junta, zugu zela lehendakaria, eta federazioaren lehendakaria, baita ere asanbladaren kargu dago federazioa, asanblada ba, hainbat klub, antolatzaile, talde, kirolari osatzen dutela, eta baita ere Euskadiko hiru lurralde historikoen federazioek ere ba, garrantzi handia dute Euskadiko federazioan. Imaginatzen, oraindik ere egongo zarela bakargo hartzen danaz, baina beno, bere biziko izango da asanbladan entzutea noski, eta batez ere hiru federazioekin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako federazioekin elkarlana sustatzea. Esto es un taburete de tres patas, la vasca está arriba pero sujeta sobre las tres patas de las territoriales y las competencias que tiene cada uno hasta donde tiene. El tema es definir qué competencias tenemos cada uno, sobre todo por no pisarnos y gestionar los recursos de la mejor manera que podamos. Va a tocar juntarse, va a tocar hablar, pero hay que ser conscientes de que nosotros dependemos de las territoriales y que las territoriales pues, tampoco pueden funcionar sin la vasca a nivel de representación. Entonces, hay que llegar a consensos. ¿Que podemos estar en consenso en todos? Pues va a ser difícil, pero que tenemos que intentar llegar al máximo posibilidad de consensos. Bien, nos enfrentamos a un escenario nuevo, a un escenario bastante nuevo. Como bien has dicho, Vizcaya tiene una nueva junta directiva con un nuevo presidente que recién ha entrado, es muchísima gente nueva.
Guipúzcoa sucede lo mismo después de también una serie de años, lo mismo que Vizcaya con Agustín, y Julia pues va a repetir, como bien has dicho, con un proceso electoral pues con mucho desgaste y muy conflictivo, por lo tanto, pues ahí hay una división en Álava. Claro, te juntas y que pues, estamos mucha gente nueva, yo el primero, entonces vamos a ver si entre tanta gente nueva somos capaces, con las ganas y con la voluntad, de poder llegar a acuerdos e intentar darle una vuelta, si consideramos que hay que darle una vuelta, ¿vale? Que habrá cosas que se vienen haciendo bien, como tú bien dices, estamos en lo más alto a nivel estatal, hay que estar muy orgulloso de nuestro calendario, de nuestros organizadores y de nuestros clubs, o sea, de la labor que hacen, independientemente de quién esté en la federación. Entonces, lo que hay que intentar es, pues, bueno, poner los medios para que todo ese trabajo que hacen esos clubs, pues bueno, tenga una consecuencia en un buen fin para nuestros deportistas. Euskal Herria erreferentzia izaten jarraitzen du ba, txerrindularitzan, ez bakarrik estatuan, baita ere gure mugetatik kanpo, baina beno, gure egutegiak baditu, porro handia, Euskal Herriko itzulean dozki, klasikoa, profesional mailako hainbat lasterketa, duela azkeneko urteetan sortu diren profesionalen esken lasterketak, baina beno, egia da, oinarrizko probetan eta salbuespenak salbu, oinarrizko kategorietan ba, erreferentziazko probak guzi mailako edo nazioarteko proba falta zaizkigula, ez? Gure txerrindulariak kanpora joan behar direla beti munduko denekin lehiatzeko oinarrizko mailetan. Adibidez, orain jarrura lerregea eta laboralkuntza jirinoa lehiatzen ari dira. Zure helburutako bat izan lehiteke ona Euskal Herrira ekartzea goi mailako txerrendularitza oinarrizko mailetan gure txerrendulariak munduko denekin lehiatzeko? Ojalá, nos gustaría tener representación internacional en nuestro calendario en todas las disciplinas, pero somos conscientes de la dificultad. Tenemos que mirar lo que nos falta, pero tenemos que también valorar lo que tenemos. Eso es una cosa de las que a mí, joder, siempre, joder, es que nos falta, nunca vamos a terminar de llenar el saco, porque siempre nos falta. Pero también hay que ser consciente del calendario que tenemos, como bien has dicho, con Navarra, que tiene muchísimas pruebas ahora que ha sacado las internacionales de féminas, con la Durango, tenemos un calendario de féminas, vamos, que ya los quisieran los chicos a nivel internacional, estamos muy bien, ¿no? Entonces, de eso, hay que estar contento de ese tipo de cosas, más que el fustigarse con lo que no tengamos. Lo que no tenemos, por supuesto, no hay que olvidarlo, y que tenemos que intentar generarlo. Claro que tenemos muchísimas pruebas en C1, C2, en categoría de ciclocross, en disciplina de ciclocross, pues, pero también tuvimos una Copa del Mundo de Gorre, que era un espectáculo. Bueno, también hemos tenido mejores carreras de carretera a nivel de profesionales, pues, a Urkiola o a Morivieta, en ese tipo de líneas. Pero también en amateur, pues es verdad que ya venimos muchos años sufriendo, pues desde la desaparición de la vira amateur, Navarra pasó su bache, Bidasoa, pues debido a la pandemia, llevamos ya 2 años sin ella. Bueno, vamos a ser optimistas en que va a haber fortaleza por parte y voluntad por parte de los organizadores, que es a los que de verdad hay que agradecer, y a esos clubs, de que intenten volver a lo que teníamos, y nosotros pues intentar potenciar o intentar trabajar por, pues, igual traer una carrera de sub-23 de categoría internacional, pues que no te voy a negar, ya ha habido gente que nos ha pedido que intentemos hacer una. Baina esan dugun bezala, noski, Euskal Herria referente esaten jarraitzen du eta aurten pandemiaren egoeragatik ba, demanda handiago gure karreretan parte hartzeko, ba, karrera askotan 300tik gorako eskaera daude lehiatzeko. Egia da, proba asko falta direla, baina beno, oraindik ere aguantatzen dugu bai Gipuzkoan, Nafarroan eta Bizkaian batez ere. Baina baita ere, egia da gure txerrindulari guztiek ba, zailtasunak dituztela, eta batez ere Bidasoatik iparraldera bizi direnek ba, bueno, ez dakatela inerraza, Aketania ez dagoelako lasterketarik, eta baita ere ba, bueno, ona etortzeko ba, PCR probak eta barin behar dituztela. Agian izan daiteke garaia pandemia honetan dana berrantolatzeko, eta batez ere oinarrizko mailetan, kadete eta juniorretan egutegi bateratuagoa egitea. Egia da, ba, federazio askok egutegi zabala dutela, batez ere Gipuzkoak eta Nafarroak, baina beno, batasun moduko bat bilatzea eta lortzea Euskal Herri osoko
egutegi bat, bai bidasoatik iparraldera, bai bidasoatik hegoaldera. Sí, perfectamente se puede hablar. Lo que pasa es que lo que tenemos que trabajar es si somos capaces, a mí personalmente, ya te digo, vamos a hacer lo que las territoriales lleguemos a acuerdos con ellos. Otra cosa es lo que a mí me gustaría. Yo sí que te puedo vaticinar, en otras cosas te puedo decir, pues tengo ideas que las vamos a tener que desarrollar. Pero sí que en el GAS te he hecho algo, en el Euskal Herria, refiriéndome a cadetes, juveniles, y en carretera, yo apostaría porque ese calendario crecería. Crecería, que no tengamos 4 o 6, que nos vayamos a más. Claro, ahí entra el que pues Gipuzkoa tiene un calendario de carretera fuertísimo en categorías juveniles y cadetes, y claro, para que entren en Euskal Herria, pues hay que dejar una serie de fechas libres, para que, y que con Navarra también, y que no nos pasemos de 200. Claro, ahí hay que valorar los números. Pues claro, claro que nos gustaría cruzar y contar con toda esa gente que nos dices, pero si eso nos hace pasar de números y que a deportistas nuestros tengan que dejar, tengamos que acotar la línea de participación cuando nos pasamos de los 200, porque lo estamos viendo todos los días en el torneo Abiachen. O sea, ahora mismo, o sea, hay que hacer una prescripción, nos vamos a 200, 260, 250 y hay que ir dejando fuera, y el que viene, oye, pues 3, solo 4, tráeme 5. ¿Sería morir de éxito? Pues no lo sé. Ojalá, yo apuesto por carreras de ese tipo de inscripción. Prefiero las carreras de 200 que las carreras de 49, pero hay que respetar a los calendarios territoriales que llevan infinidad de años haciéndose. Vamos a ver cómo las podemos cuadrar. ¿Que así todo tenemos espacio para ellos? Genial, encantados, encantados. O sea, sería subir el nivel para ellos y para nosotros. Y entrar a correr allí a su terreno también, encantado. Pero ya te digo que para eso se tienen que dar muchas circunstancias. Porque en esto estamos hermanados también con Navarra, y si entran ya solamente 50 de cada, ya es que te has metido en los 200. Que igual no todas las veces, pero eso lo tenemos que mirar antes. Es decir, vamos a coger o vamos a sumarnos a Iparralde. Bueno, pues encantado, pero joder, es que tenemos que dejar gente fuera de los nuestros. Hay cosas que tenemos que primero analizar, que igual no nos pasamos juntando a todos, que es echar, eso es una cosa muy fácil y es echar números. Pero son cosas de las que vamos a estudiar todo de cara al 2022. Aurreko lehendakaritzaren gai polemikoena, seguru, Euskaldun txapelketako mutiletan ezarri zen adimuga izan zen, gogoratu, Euskaldun txapelketan mutiletan orain gutxi gorabehera 27 urteko adimuga dagoela parte hartzeko, eta horrek polemika handia sortu duela asamblada eta une batzuetan. Zuk gai hau nola ikusten duzu, zer planteatzen duzu? Egia da, lehendakariak soilik ezin duela zer erabaki, asanbladak erabakitzen duela, eta azkeneko urte ia guztietan asanbladak beti ezeskoa eman dio adinmuga kentzeari. Batzutan hilo da urte adina, beste batzutan jetxi da, baina beti adinmuga mantendu egin da. Nosotros en ese apartado, y se lo dije también a la persona que ha encabezado esa, no esa protesta, sino esa solicitud, nosotros vamos a hacer lo que los clubes y organizadores quieran. Nosotros no vamos a obligar a cambiar, ni límites, ni nada. Nosotros vamos a llevar a la asamblea lo que clubes y organizadores nos propongan que quieren hacer. ¿Vale? ¿Que hay que tener a los deportistas ahí, que tengan su voz? Por supuesto, pero entendemos que los deportistas deberían también de estar representados por los clubes que les amparan, equipos, quiero decir. Si a mí un organizador me dice que no le interesa que corra gente mayor de 27, o los equipos me dicen que no quieren tener en sus equipos gente mayor de X años, pues yo no voy a ir en contra de ellos. Yo voy a intentar llevar con un consenso con los implicados, en este caso deportistas, equipos y organizadores, que hay una reunión anual con ellos para plantearles el calendario, en qué formato se hace y se desarrolla, y con eso plantearlo a la asamblea. Y la asamblea, como tú bien dices, es la que acaba decidiendo. La asamblea ya lleva decidiendo años sobre ese punto y lleva posicionándose en contra de ampliar el límite de edad durante años. Por lo tanto, me cuesta creer que se vaya a aprobar, pero eso no quita de que nosotros no es que estemos abiertos, lo que no estamos es cerrados a que haya un cambio, pero lo que no vamos es nosotros a plantear el de queremos que se vote. Eso lo vamos a plantear a los equipos y a los organizadores, que son la parte implicada.
con los deportistas, por supuesto, pero queremos que los deportistas sean los clubs a los que, entre comillas, les pertenecen, o tienen firmados sus contratos con ellos, porque el deportista, aunque quiera, si el club o el equipo no quiere tener un tío mayor de 25, pues no lo firma y carril. Entonces, tampoco nos estamos encontrando con tantos casos, porque hay una serie de gente que pasa el límite de edad y que tienen autorizaciones especiales en el caso de que compitan en competiciones internacionales o estén en el ranking, o hay una serie de cosas que les ampara para poder preparar ese tipo de competiciones. ¿Que se lo vamos a preguntar? Sí. Si obtenemos una respuesta, oye, sí, estamos de acuerdo, vamos a cambiar, no tenemos ningún problema en llevarlo a la asamblea. Eta Euskaldun mutiletatik, orain Euskaldun neskengatik galdetu nahi dezut, itzein dugu pandemiak lasterketa asko bertan bera utzi dituela, eta bereziki lasterketa asko galdu ditugu neskenak, eta neska asko bai aguterik gabe geratzen ari dira. Orain epe laburrean hasierako hilabete hauetan ez dakit saiatuko zareten edo nola ibiliko zareten lasterketa hauek berreskuratu nahian eta gutxienez neskei gutxieneko egutegi bat eskaintzeko. Por supuesto que volveremos a preguntar a los organizadores si tienen intención de recolocar esas fechas o si tienen intención de pasarla directamente al 22. Hay cosas en las que nosotros, más allá de preguntar y solicitar una voluntad en función a cómo vaya quedando el calendario, ahora estamos viendo pues que parece que se está relajando un poco el tema, van abriendo ya una serie de cosas, van permitiendo, parece que vamos a mejor, la vacunación va, dicen que no entiendo, pero que va funcionando y parece que eso nos puede un poco animar, que vamos a ver si esa gente recupera o tiene un tirón a final de año y pasan carreras suspendidas a final de año. Preguntarles, sí, no te puedo dar una contestación de saber qué intención tiene nadie ahora porque les he preguntado. Entonces, pero que evidentemente sabemos que vienen cadetes y juveniles se están quedando cortos, porque se nos han caído muchas carreras, como dices. Entonces, vamos a ver, además que su principio de temporada era fuerte, había mucha competición y ahora pues sí que escasea y que es verdad que ahora que terminan los estudios, sobre todo en esas categorías, todo esto para disponer de tiempo, pues a ver si nos acompaña un poco la suerte y algún organizador puede darnos algún día más de competición. Taia bugatzeko, Raúl, zure helburuengatik galdetu nahi duzun, argi dago, Euskal Herria erreferentzia izaten jarraitzea, zuk esan duzu elkarrizketan zehar nola porrotur mailan tekniko asko ditugu eta baita ere txerrendulari asko, haien gandik feedbacka jasotzea eta noski komentatu dugun bezala asanblada eta batez ere federazio territorialen gandik feedbacka eta elkarlana sustatzea, ez? Por supuesto, intentar mejorarla o que crezca, ¿no? Que crezca en distancia al resto. Yo creo que tenemos que crear una serie de proyectos en el que sean atractivos y que la gente quiera venir a correr aquí nuestras carreras, por un lado, y que quieran venir a nuestros equipos. Ese es el que nos va a dar una continuidad y un referente. Hay que agradecer que por parte de ciclismo femenino, en este caso, bien de un Vizcaya o bien de un Sopela, un Telsius, que llevan una cantidad de años trabajando con corredoras prácticamente de todo el estado y a nivel internacional y nos aportan nivel y ahí siguen tirando de mantener esos equipos, ¿no? Pero a nivel de base pues también que nos vayan saliendo equipos y lo mismo en chicos que en chicas y lo mismo en carretera que en otras disciplinas. La intención siempre es mejorar, la intención como te digo siempre también es llegar a acuerdos y que evidentemente me guste más, menos, si no, el que decide esto es la asamblea. Y la asamblea son los clubs, los técnicos, los árbitros, los deportistas. Y eso es impepinable. Entonces, por supuesto que tienen que ser la base, es que lo son. Es que me guste o no. Entonces, hay que pedirles opinión. Y intentar llegar a consenso con las territoriales, pues también no creo que nadie que entre nuevo en la federación te diga que no tiene intención de llegar a acuerdos con las territoriales. No estoy inventando nada. Que se pueda en todo. Claro que me gustaría, pero que también soy consciente en que va a haber puntos en los que no va a tocar discutir o estar enfrente. Bueno, pues hay que asumirlos, ¿vale? Estamos también para tomar decisiones, pero la primera voluntad es que podamos llegar a acuerdos y podamos trabajar juntos en pos del ciclismo vasco. Eskerrik asko, Raúl Mena, Euskadiko Txirrindularitza Federazioko lehendakari berria, sorterik onena zure jardunean, espero dugu zurekin batera txirrindularitza garatzen jarraitzea eta gure kirolaren erreferentzia jarraitzen izatea hemen Euskal Herrian.
esan bezala, eskarrik asko eta ondo segi.